Namaste, bienvenidos a Sana Yoga. Hoy vamos a hacer una secuencia de fluir con la respiración. Muchas veces se han dado cuenta de que insisto muchísimo en la respiración por la nariz. Es muy importante que sea de esta manera para que podamos tener control de ella. Cuando respiramos por la boca, el cuerpo empieza como a jadear, empieza a respirar como de manera inconsciente, muchas veces por el cansancio. Entonces respiramos únicamente por la nariz y vamos a procurar que esas respiraciones se alarguen, porque hoy cada movimiento va a constar de una sola respiración, la mayoría de los movimientos que haremos. Así que entre más larga mi inspiración, más larga mi exhalación, más tiempo tengo para permanecer en la postura. De afuera puede que se vea mucho movimiento y solo dentro de ustedes sabrán que están fluyendo con toda la gracia y con toda la fluidez de su respiración. Es muy importante que podamos unir estas dos cosas, movimiento y respiración. En yoga este estilo se llama vinyasa, es moverse fluidamente durante toda una práctica. Vamos a empezar entonces con una respiración muy sencilla, se llama respiración del gato y la vaca. Lo que hacemos es empezar a entrenarnos en esa fluidez. Inhalo mirando arriba, voy a sacar las caderas atrás. Tan larga mi respiración como mi movimiento, exhalo como un gato. Arriba las vértebras, miro al ombligo. Inhalo dos, mira arriba, cadera atrás. Exhalo dos, mira al ombligo, levanto mi espalda. Inhalo arriba tres. Exhalo. Inhalo arriba cuatro. Exhalo. Inhalo arriba 5, si se salen del ritmo que les voy indicando no hay problema. Lo importante es mover y respirar al tiempo. Exhalo. Una vez más, el gato y la vaca. Inicio con la vaca, arriba las caderas. Exhalo, llevo mi columna arriba como un gato. De aquí simplemente me voy a levantar. Me cuelgo un momento. Estiro mis brazos, inhalo y exhalo con las manos juntas en el corazón. Me voy a acomodar en la parte de adelante de la colchoneta para empezar con saludos al sol. Aquí es donde vamos a empezar a coordinar el movimiento con la respiración. Primero Shiva Namaskar, inhalo, brazos arriba y atrás. Exhalo al frente hasta doblado que es Uttanasana. Inhalo, pie derecho atrás, apoyo rodilla. Exhalo, pie izquierdo atrás, 8 apoyos, Ashtanga Namaskar. Inhalo, cobra. Exhalo, Adho Mukha, perro mirando abajo. Inhalo, pie derecho entre las manos. Exhalo, doblado al frente, Uttanasana. Inhalo brazos por el frente, me voy arriba y termino atrás. Exhalo en el pecho. Cambio ahora con la izquierda, inhalo arriba atrás. Exhalo doblado Uttanasana. Inhalo pie izquierdo atrás con rodilla Kapyasana. Exhalo pie derecho atrás, rodillas, pecho, barbilla, 8 apoyos. Inhalo, cobra, Bhujangasana. Exhalo, perro abajo, Adho Mukha Svanasana. La misma izquierda, regreso al frente. Rodillas y apoyo atrás, inhalo. Exhalo, al frente, doblado, Uttanasana. Inhalo, brazos por el frente, arriba y atrás. Exhalo, en el pecho, Pranamasana. Repito con derecha, doblado, exhalo, pie derecho atrás, inhalo, exhalo, dobla, Ashtanga Namaskar, 8 apoyos, inhalo, cobra, Bhujangasana, exhalo, Adho Mukha Svanasana. Inhalo, pie derecho al frente, apoyo rodilla atrás, se llama Kapyasana. Exhalo, Uttanasana.
Inhalo brazos al frente, arriba, atrás. Exhalo en el corazón. Último de estos con izquierda. Inhalo, arriba, atrás. Exhalo, Uttanasana. Inhalo con izquierda atrás, apoyo la rodilla. Exhalo con derecha atrás, 8 apoyos. Inhalo, cobra Bhujangasana. Exhalo, Adho Mukha, perro mirando abajo. Inhalo, pie izquierdo entre las manos, rodilla se apoya atrás, abro el pecho. Exhalo, me doblo en las piernas, Uttanasana. Inhalo, brazos al frente, arriba, atrás. Exhalo en el pecho, Pranamasana. Respiro un par de veces antes de variar. Segunda variación. Inhalo, brazos arriba, pero por los lados. Exhalo, doblado completo, Uttanasana. Inhalo, pie derecho atrás, esta vez no apoyo la rodilla. Exhalo, pie izquierdo atrás, Chaturanga Dandasana. Inhalo, esta vez perro mirando arriba, abro el pecho. Exhalo, perro mirando abajo. Inhalo, pie derecho entre las manos, sin apoyar la rodilla atrás. Exhalo, pie izquierdo entre las manos, doblado Uttanasana. Inhalo, brazos arriba, junto las palmas. Exhalo en el corazón. Segundo igual, inhalo. Doblado Uttanasana, exhalo. Inhalo, pie izquierdo atrás, sin rodilla. Exhalo, pie derecho atrás, la variación ahora es que es Chaturanga. Miren que no apoyo rodillas esta vez. Inhalo, perro mirando arriba. Exhalo, perro mirando abajo. Inhalo, pie izquierdo entre las manos, alargo el pecho adelante. Exhalo, doblado al frente, Uttanasana. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, manos juntas en el corazón. Inhalo de nuevo, una variación más de estas con cada pierna. Exhalo, doblado Uttanasana. Pie derecho atrás sin rodilla, inhalo. Pie izquierdo atrás, Chaturanga, exhalo. Perro arriba, inhalo. Perro abajo, exhalo. Inhalo, pie derecho al frente, inhalo, alargo. Exhalo, doblo. Inhalo, junto las manos arriba. Exhalo en el corazón. Inhalo arriba. Doblado Uttanasana. Izquierda atrás, inhalo. Derecha atrás, Chaturanga Dandasana, exhalo. Inhalo, alargo el pecho. Exhalo, perro mirando abajo. Izquierda al frente, inhalo, sin apoyar la rodilla atrás, alargo. Exhalo, doblado al frente, Uttanasana. Inhalo, brazos arriba. Exhalo en el corazón. Respiro dos veces. Exhalo. Una vez más, inhalo. Y exhalo del todo. Tercera variación, inhalo, brazos arriba. Exhalo, doblado Uttanasana. Inhalo, derecha atrás. Exhalo, despego las manos del suelo. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, Chaturanga. Inhalo, perro arriba. Exhalo, perro mirando abajo.
Lo mismo para regresar, derecha al frente, inhalo. Manos se levantan un poco, exhalo. Brazos arriba, inhalo. Doblado adelante, exhalo. Inhalo, brazos arriba. Exhalo en el corazón. Repito con izquierda, inhalo. Doblado, exhalo. Izquierda atrás, inhalo. Manos se levantan un poco, exhalo. Brazos arriba del todo, inhalo. Exhalo, chaturanga. Exhalo, perro abajo. Y ahora cambio de lado, pie izquierdo al frente, inhalo. Manos se alejan solo un poco del piso, exhalo. Brazos arriba del todo, inhalo. Y al frente de la colchoneta, doblado Uttanasana, exhalo. Brazos arriba. Venimos de una variación que es con un poquito más de movimiento. Vamos a hacer un set más, quiere decir que la primera vez voy a hacerlo con derecha yendo atrás, derecha regresando, y la segunda vez lo mismo, pero con la izquierda. De esa manera retomamos un poco, volvemos a ese fluir de la respiración y luego nos vamos a unos ejercicios un poco más detenidos. Entonces, última variación de ese Shiva Namaskar, de ese saludo al sol. Inhalo, fluyendo, brazos arriba. Exhalo, me doblo del todo, Uttanasana. Inhalo, derecha atrás, alargo esa pierna. Exhalo, suelto las manos solo un poco del piso. Inhalo, brazos arriba paralelos. Exhalo, chaturanga. Inhalo, perro arriba. Y exhalo, perro abajo. Pie derecho que fue atrás es el mismo en ir al frente. Inhalo. Exhalo, levanto solo un poco. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, me doblo adelante, las dos piernas al frente, Uttanasana. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, manos juntas en el corazón. Última vez, inhalo arriba. Ahora doblado, Uttanasana, exhalo del todo. Inhalo con izquierda atrás. Exhalo, levanto las manos. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, chaturanga. Inhalo, perro arriba. Exhalo, perro abajo. Inhalo, izquierda se va al frente. Exhalo, las manos se levantan un poco. Inhalo, brazos arriba por completo. Exhalo, doblado Uttanasana. Inhalo, brazos arriba. Exhalo en el corazón, Pranamasana. Respiro tres veces, inhalo. Exhalo. Inhalo. Por completo, exhalo. Una más, inhalo. Exhalando. Inhalo ahora, brazos arriba. Exhalo, doblado, Uttanasana. Dejo el pie derecho al frente, el izquierdo se va atrás, un paso amplio y a 45 grados. Vamos a formar primero bien los guerreros y luego los vamos a hacer fluyendo. Guerrero 1, con cadera de frente. Manos entrelazadas arriba, pecho completamente recto y amplio. Inhalo. Exhalo, guerrero 2, Virabhadrasana 2. Miro a los dedos de la mano derecha, abro completamente las caderas y sostengo. Palma de la mano derecha se gira, apoyo suave atrás sin estirar mi rodilla del frente. Hago una inclinación lateral, inhalo. Ahora inhalo y al exhalar a todo el lado opuesto, Uttita Parsva Konasana, apoyo la mano derecha dentro
de la rodilla dentro del pie derecho y extiendo el brazo izquierdo en una gran diagonal. Inhalo. Exhalo, regreso a Guerrero 2. Miren que las piernas son iguales, son variaciones en el tronco. Inhalo. Exhalo al frente, plank. Chaturanga. Perro mirando arriba. Perro mirando abajo, exhalo. Hago lo mismo pero con izquierda. Izquierda al frente entre las manos, 45 grados en mi pie de atrás. Este es el único guerrero en el que voy a estar con la cadera de frente, lo más de frente posible sin despegar mi talón. Guerrero 1. Exhalo y empujo hacia adelante las caderas. La cabeza cae atrás del todo. Tomo los pies y una vez tomé los pies, vuelvo con mis caderas muy adelante. Sostengo. Tomo nuevamente la cintura, regreso lento, lo último que vuelve es la cabeza. Y ahora junto las piernas. Voy a hacer una inclinación frontal, todo lo contrario, esta se llama conejo, Sasangasana. Entonces voy a apoyar la frente en las rodillas, la coronilla en el suelo. Agarro los talones atrás y en fuerza opuesta la cadera se inclina lo más adelante que pueda. No suelten los talones, pongan peso en su cabeza y entre más adelante la cadera mejor. Inhalo de regreso atrás. Y levanto el tronco para un estiramiento más. Esta vez, Upavishta Konasana. Abro las piernas lo más lejos que pueda una de la otra. No importa cómo se vea su postura, si estuvieran en un cuarto absolutamente oscuro, piensen mucho en cómo se siente su postura, un buen estiramiento entre las piernas y una buena inclinación. Vamos a entrenar la mente para visualizar la postura como la quiero. Estos huesitos frontales de las caderas que se llaman crestas ilíacas, me voy a imaginar que las apoyo sobre los muslos. Los dedos siguen mirando hacia arriba en flex. Los huesitos de las caderas, las crestas ilíacas, van a intentar inclinarse hacia adelante. Si solo poner las manos adelante es esfuerzo suficiente, quédense ahí, cierren los ojos, respiren profundo y aprovechen todo el calor de estos movimientos de hoy para llegar a su punto máximo, respirar, sostener y ganar así flexibilidad. Si su punto máximo está un poco más lejos, empiecen por bajar las manos, segundo los codos. Todo el tiempo estamos visualizando que la cadera completa se va hacia adelante y no solamente el pecho o los codos. Si la cadera empezó a rotar hacia adelante, mi punto de apoyo puede ser un poco más allá. Van alejando sus manos. Los pies se mantienen en flex, los dedos siguen mirando al cielo. El pecho se empieza a acercar hacia abajo lentamente. Sostengo tres respiraciones más. Recuerden que entre más tiempo en las posturas, más podemos acondicionar el cuerpo a esas nuevas aperturas y así es como muy despacio vamos ganando la flexibilidad. Me devuelvo lentamente, recojo las piernas con ayuda de las manos y antes de despedir nuestra práctica de hoy, quiero que recuerden que nos estábamos moviendo con la respiración. Nunca, si estemos trabajando en un grupo grande, nunca nos debe guiar ni el ego, ni el afán, ni la competitividad. Son posturas delicadas que las hacemos bien hechas, así parezcan muy rápidas, están hechas con absoluta conciencia. Y esa es la manera como nos ganamos un mundo de conciencia también para la respiración. Si miran atrás, su mente se distrajo completamente de lo que estaban pensando antes de nuestra práctica y se concentró únicamente en lo que estábamos haciendo. Es una meditación en movimiento, una excelente forma de disipar la mente, de traerla al presente y de entrenarla para tener mucha más concentración. Namaste, descansen en Savasana como siempre y nos vemos en el próximo Asana Yoga.